En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor Jesús, por este bendito día y te encomendamos a todas las familias, especialmente a esta mamá que hoy visitaron, por ella y todas sus peticiones, por todas las madres que han perdido un ser querido, especialmente un hijo, para que tú, Señor, les des ese consuelo, abraces ese corazón, les des esa paz, esa fortaleza para seguir confiando, perseverando día a día. Te encomendamos por Silvia y toda su familia y por el alma de su hijo. Ven, oh Espíritu de Dios, ven Espíritu de verdad y de luz. Vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas, que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Ven, oh Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma el bien, dándole la fuerza irresistible, la perseverancia. Ven, oh Espíritu de Dios, ven, Espíritu de paz y de alegría, que confortes mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para las batallas. Ven, oh Espíritu de Dios, huésped amadísimo de mi alma. Por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios que penetra mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina trina y me confías los secretos de tu esencia de divina y unida a ti de este modo viviré por la eternidad. Amén. Te pedimos, Santísima Virgen María, San José, y todos los santos que nos acompañen en este momento de oración y especialmente en este hogar. Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma, mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Hacemos un momento de silencio y ponemos las intenciones en las manos de la Santísima Virgen María. Y le decimos, pongo todo en tus manos, oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndenos de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi madre mía. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respiraste Jesús, pero la respiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un solo Dios, Padre, que es
Señor del cielo y de la tierra. Este es su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo. Creo en el Santo. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida futuro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los de nuestro entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Gloria, y gracias a todos que rezaron. No sé si quieras decir algo más, Gloria. En el día de hoy, pues, nos va a acompañar Betty compartiendo un tema. No sé si para despedirte de ahí, de la casa. Sí, ya vamos a despedirnos, Leti. Muchas gracias. Había un poquito de ruido, pero bueno, los bebés están aquí acompañándonos y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y despedimos también, dejamos a Silvia en buenas manos y adelante, ánimo a escuchar a Betty. Gracias, que lleguen con bien. Betty, ¿estás lista con el tema, el don del Espíritu Santo de la piedad? ¿Don de piedad? Sí, Leti. Ojalá que me puedan escuchar bien y que me pueda dar a entender para que quede un poquito claro lo que trato de explicar hoy, lo que el Espíritu Santo nos quiera guiar en esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovado, la faz de la tierra. Amén. Bueno, hoy voy a explicar un poco lo que es el don de piedad.
Me guié un poco igual en el catecismo sobre los dones y frutos del Espíritu Santo en el numeral 1830 al 1832. Y pues también tengo unas citas bíblicas, pero lo voy a ir diciendo como lo vaya yo leyendo. Bueno, la palabra piedad en nuestro lenguaje tiene un significado diverso. La palabra piedad es sinónimo de devoción o una persona piadosa. También es sinónimo de misericordiosa o compasiva. Lo decimos cuando estamos haciendo oración. A veces decimos, Señor, ten piedad, Señor, ten misericordia. Existe también una acepción, la más próxima a la que queremos hoy utilizar, como el don de piedad, que es derivada de la virtud de la justicia y tiene una relación especial con el don de piedad. La virtud de la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. El don de la piedad es dar a Dios lo que le corresponde y reconocer la grandeza de Dios. Un ejemplo lo vimos en el Evangelio de San Mateo 22, del 15 al 21, que dice, los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle, Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad los caminos de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó. Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó, ¿de quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron del César. Jesús le replicó, devuelvan pues al César las cosas del César y a Dios lo que es de Dios. En esta frase Jesús nos indica la existencia de dos planos. La primera, el de la sujeción a las leyes civiles en el ámbito estatal. Y la segunda, el de la obediencia a la autoridad de Dios desde la fe religiosa. Estas acepciones de la piedad, hay que decir que el don de piedad es un hábito infundido en el Espíritu Santo, en la voluntad que nos da un afecto filial hacia Dios, considerado como Padre, y con un sentimiento de fraternidad universal a todos los hombres, percibiéndolos como hermanos nuestros, hijos del mismo Padre. Por tanto, es muy necesario este don de piedad para perfeccionar algunas virtudes. Este don nos introduce en una relación con Dios mucho más íntima. Ya no hay gran diferencia entre vivir el culto a Dios como creador, como dueño, como señor de la historia, o tener una relación íntima con él descubriéndolo como Padre amoroso que nos ama con ternura infinita. El don de piedad es muy importante para poder dejarse conmover y para sentirnos amados por Dios. Para superar esta frialdad que a veces tenemos en la vivencia de nuestra espiritualidad, tenemos gran dificultad para rezar de una manera profunda. Nuestras oraciones a veces son superficiales, y nuestra relación con Dios es muy pobre. El que tiene este don de piedad tiene un gozo grande con su relación con Dios. Una gran delicadeza, no le cuesta esfuerzo relacionarse con el Señor. A muchos de nosotros nos cuesta gran esfuerzo. A veces tenemos que tener una disciplina muy grande
para poder hacer oración. Que dicho sea de paso, es importante tener una autodisciplina, porque algunos suelen hacer la siguiente especie de reglas. Perdón, la siguiente reflexión. Si la oración es una relación de amistad con el Señor, la amistad no se puede someter a una especie de reglas de tiempo. Un tiempo fijo al día, nadie puede someter a disciplina lo que es la oración por ser una relación de amistad con el Señor. Esta reflexión es una mentira, porque nuestra condición carnal tiende siempre al desorden y tenemos que autodisciplinarnos para poder tener esa relación de amistad con el Señor. Si nos dejamos llevar por la espontaneidad, pasa lo que pasa. Es la ley de la concupiscencia, que siempre tiende a la ley del mínimo esfuerzo. Es cuando decimos que en lugar de hacer, por más bonita que sea una oración, es mejor tener un diálogo con el Señor, aunque no puedas hablar bonito, pero tienes un diálogo con el Señor. No es precisamente una oración hermosa. Pero cuando el Señor nos da el don de la piedad, entonces no nos cuesta la oración. Y el trato con los hombres se hace con un gran sentimiento de fraternidad, descubriéndonos como hijos del Padre. Incluso este don de piedad hace que uno descubra el mundo como la gran casa de Dios, teniendo un espíritu muy religioso al ver la naturaleza. Es lo que hacía San Francisco de Asís, que tenía el don de piedad y le llevaba a ver a Dios presente, viendo en las criaturas la imagen del Creador. Este espíritu no es el que hoy se usa muchas veces, con un sentido panteísta, que todo es Dios, sino que es capaz de ver las huellas que Dios ha dejado en las criaturas. Esto es el don de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que nos da y deja en nosotros huellas y efectos. Este es uno de los efectos del paso del Espíritu Santo por nuestra vida, el don de piedad. El sentimiento profundo de ser hijos, el gusto íntimo de llamar a Dios Padre. Una precisión, esto de gusto íntimo, no me refiero a un gusto de sensibilidad. Puede ocurrir que uno tenga el don de piedad y que sensiblemente este es una gran sequedad. Pero en su interior tiene grabado por este don que Dios es su Padre. De hecho, ese don de piedad es la base de toda espiritualidad. Santa Teresita del Niño Jesús decía: mi cielo está en sentir dentro de mí la semejanza con el que Dios me creó, con su soplo poder. Mi cielo está en estar siempre delante de él, está en llamarlo Padre, en ser criatura suya. Entre los brazos divinos no temo la tempestad, y mi única ley es el abandono total. Descansar en su corazón, esto es mi cielo. Esta es un alma que está totalmente imbuida en el don de la piedad. Nosotros, para imaginarnos el cielo, necesitamos algo distinto a estar con Dios. El lugar donde todas nuestras pasiones serán colmadas. Esto es porque no tenemos este don. No podemos olvidar que toda vida cristiana se reduce a ser por gracia lo que Jesús es por naturaleza. Jesús es por naturaleza el Hijo de Dios. El don de piedad es el que te hace caer en cuenta que nosotros por gracia, por adopción, somos hijo en el Hijo. Lo contrario al don de piedad es precisamente la impiedad o la dureza de corazón. Jesús denuncia en el Evangelio la dureza de corazón. Esto nace de un amor desordenado hacia nosotros mismos, de un egoísmo flagrante. Somos sensibles solo ante los propios intereses, indiferentes a lo que los demás estén sufriendo, que nada nos incomoda, no puede soportar los derechos de los demás. Por eso tenemos que suplicar tanto al Espíritu Santo que nos da de sus dones para poder salir
de esa tendencia ególatra que tenemos. En el fondo, una persona que nunca se arrepiente de sus pecados, que nunca llora sus pecados, es el que tiene dureza de corazón. A veces no valoramos este don de piedad. Es una persona muy piadosa, pero tiene pocas cualidades. Precisamente, si esa persona es piadosa, eso es lo fundamental. No sirve de mucho tener muchas cualidades naturales si no se tiene el don. Acordémonos del episodio de la historia de la iglesia con el santo cura San Juan María Vianney, que es patrono de los sacerdotes. Este santo era un hombre que en su etapa de estudios en el seminario no fue muy brillante y estuvieron a punto de mandarlo a casa, hasta el punto que llegó el momento en que tuvieron que discernir. Y puesto que era muy piadoso y sacrificado, aunque en los estudios no daba el mínimo, el obispo decidió ordenarlo. Por eso, es un juicio muy equivocado cuando despreciamos la piedad, mientras que lo que apreciamos son los dones y la capacidad natural. Tenemos efectos que nos da el don de piedad. La primera es, infunde en nuestra alma una ternura filial hacia Dios Padre. Esto lo encontramos en Romanos 8, del 15 al 16, que dice así: pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijo adoptivos que nos hace exclamar, Abba, o Padre. El espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Lo que se mencionaba anteriormente cuando nos decía que Jesús es hijo por naturaleza, hijo de Dios, y nosotros somos, por gracia y por adopción, somos hijos del Hijo. He aquí el don de piedad. El Espíritu Santo te enseña a rezar a Dios, igual que cuando nosotros éramos pequeñitos, ¿verdad? Nos enseñaban a orar, a hablar. Nuestros padres nos enseñaron a pronunciar palabras. De esta misma manera, los cristianos que han recibido el don de piedad, sin duda alguna, son unos enamorados del Padre Nuestro. Y a veces cuando lo rezan, no pasan de la primera palabra, que es Padre. El segundo efecto nos permite adorar el misterio intrinitaria. No solo se trata de que seamos muy sensibles a la paternidad de Dios con nosotros, sino que este don de piedad nos concede el ser adoradores de la paternidad que tiene el Padre Dios con respecto a la segunda persona de la Trinidad. El Padre engendra al Hijo. Ese amor que hay entre el Padre y el Hijo, y ese amor que se tienen, es el Espíritu Santo. El que tiene el don de piedad no entiende estas cosas como rollos místicos, sino que entiende que de ese amor ha nacido él. Nosotros somos hijo de la sobreabundancia de ese amor trinitario. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Efecto 3. El cristiano tiene un abandono filial en las manos de Dios Padre. De este sentimiento de afiliación divina que nos da este don de piedad, se desprende una paz muy grande al saberse en brazos de Dios Padre, como lo mencionaba Santa Teresita. Todo resulta para bien en aquellos que confían en Dios. Yo solo busco lo que Dios quiera, y lo que Dios no lo quiere, yo tampoco lo quiero. Esta es una consecuencia del don de piedad. Efecto número 4. Nos permite recibir en nuestro prójimo a un hijo de Dios y a un hermano nuestro. De este sentimiento de filiación divina que nos da este don de piedad, se desprende precisamente eso. San Pablo le escribe a los filipenses: hermanos míos, amadísimos y muy deseados, mi alegría y mi corona perseverad
firmes en el Señor. San Pablo no lo dice esto para ganarse su admiración. Es que lo siente así. Sabe que son hermanos de él en Jesucristo. En esta filiación divina, les desea lo mejor para ellos. Intenta acercarlos a Dios, siendo muy servicial con ellos, soportando su flaqueza. Primera de Corintios 9:19-22, que dice así: efectivamente, siendo libres de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los que más pueda. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo. Para ganar a los que están bajo de ella. Con los que están sin ley, como quien está sin ley para ganar a los que están sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Y me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. El efecto número 5. Nos mueve el amor, al amor y a la devoción a las personas y cosas que participan de algún modo de esta paternidad de Dios. Cuando siente a Dios como padre y siente a los demás como hermanos, también extiende ese amor a todo lo que se relaciona con ellos. Por ejemplo, el amor a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la ternura hacia los ángeles, hacia las almas del purgatorio, una gran devoción al Papa, el dulce Cristo en la tierra, como decía Santa Catalina de Siena, a la Sagrada Escritura, a las cosas santas, un gran respeto por la palabra de Dios. Dios es el que obra en nosotros a través de los dones del Espíritu Santo, pero nosotros también nos podemos preparar para recibir esos dones. ¿De qué manera nos podemos preparar? Número 1, venerando al Creador, contemplando su grandeza en el mundo visible, considerando el mundo como la casa de Dios y tratando con respeto a todas las criaturas que el Padre ha puesto a nuestro servicio. Primera de Corintios, del 3 al 23. Perdón, Corintios 3, versículo 23. El mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios, adorando en todo a Dios. Número 2. Dirigiendo nuestra oración al Padre Celestial por Jesucristo bajo el influjo del Espíritu Santo. Muchas veces adoramos a Dios de una forma muy impersonal. Es bueno que nuestra oración entre las relaciones intratrinitarias, en las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, en la liturgia siempre se dirige al Padre por Jesucristo bajo el influjo del Espíritu Santo. Número 3. Meditar en nuestra condición de hijos y hermanos en Cristo. Muchas veces en teoría sabemos que soy hijo de Dios o somos hijos de Dios, pero eso no es la cuestión de que en teoría lo sepa. Es que tengo que empaparme de ello. Tengo que dejar que esa verdad se impregne de manera que poco a poco me impregne más y más. Y de esa manera será mucho más fácil que pueda recibir el don de la piedad. Es que tengamos en consideración que las personas que tenemos cerca de nosotros, aunque resulten molestas, Dios es su Padre. Jesucristo murió en la cruz por ellos. Si Dios les quiere de esa manera, también nosotros tendremos que hacer algún esfuerzo de aceptar a las personas, aunque no nos caigan bien, aunque no nos parezca su manera de pensar, tenemos que aceptarlas como son, porque también son nuestros hermanos. Confiar, número 4, confiar en la providencia de Dios Padre, haciendo frente a esa preocupación que solemos tener. Nos hacemos preguntas a veces,
si tenemos problemas, en qué ocurrirá, cómo saldré de esto, acaso Dios se olvidó de mí, por qué estoy tan agobiado, muchas cosas así. Entonces, en un evangelio, pues, Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Muchas veces nosotros lo hacemos, dudamos de que Él está con nosotros y siempre recurre a nuestra ayuda. Ese ejercicio virtuoso de hacer frente a nuestras angustias y no dejarnos arrastrar por ellas, nos dispone a recibir el don de piedad del Espíritu Santo. Y la número 5 es tratar al prójimo como hermano, ejercitando la paciencia, la compasión, el servicio, viendo en el hermano, en el prójimo, a Cristo mismo. Ese ejercicio nos dispone a recibir ese don de piedad, que nos facilitará el servicio al prójimo como la misma prontitud que lo haría con Jesucristo. En una carta del Papa Francisco, de la Catequesis General del 4 de junio del 2014, hablaba de los dones del Espíritu Santo, en este caso la piedad, y dice así: el don del Espíritu Santo, que a menudo viene malentendido o considerado de una manera superficial, que en cambio toca el corazón de nuestra identidad y nuestra vida cristiana, es el don de la piedad. Hay que dejar claro que este don no se identifica con tener compasión por alguien, tener piedad del prójimo, sino que indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro profundo vínculo con Él, un vínculo que da sentido a nuestra vida y nos mantiene unidos en comunión con Él, incluso en los momentos más difíciles y atormentados. Este vínculo con el Señor no debe interpretarse como un deber o una imposición. Es un vínculo que viene desde dentro. Se trata, en cambio, de una relación vivida con el corazón. Es nuestra amistad con Dios que nos ha dado Jesús, una amistad que cambia nuestras vidas y nos llena de entusiasmo y alegría. Por esta razón, el don de la piedad suscita en nosotros sobre todo gratitud y alabanza. En este, en realidad, el motivo y el sentido más auténtico de nuestro culto y de nuestra adoración, cuando el Espíritu nos hace sentir la presencia del Señor y de todo su amor por nosotros, nos reconforta el corazón y nos mueve de forma natural en la oración y la celebración. Piedad, por tanto, es sinónimo auténtico de espíritu religioso, de confianza filial con Dios, de aquella capacidad de rezarle con amor y sencillez que caracteriza a los humildes de corazón. Si el don de la piedad nos hace crecer en la relación y en la comunión con Dios y nos lleva a vivir como sus hijos, al mismo tiempo nos ayuda a derramar este amor también sobre los otros y reconocerlos como hermanos. Y entonces sí que seremos movidos por sentimientos de piedad. Este don de piedad, ¿de verdad seremos capaces de gozar con quien esté alegre, de llorar con quien llora, de estar cerca de quien está solo o angustiado, de corregir a quien está en error, de consolar a quien está afligido, de acoger y socorrer a quien está necesitado? Hay una relación muy estrecha entre el don de piedad y la mansedumbre. El don de piedad que nos da el Espíritu Santo nos hace apacible, nos hace tranquilos, pacientes, en paz con Dios y al servicio de los otros con apacibilidad. En resumen de todo esto, bueno, pues también encontré en lo que es el catecismo. En la primera parte, pues como ven, lo que es el don de piedad, pues significa reconocer a Dios como nuestro Padre, reconocer su grandeza. Y entonces, lo que aquí en el catecismo yo leí,
y lo que hemos estado aprendiendo también es sobre el credo. Y el credo, en la primera parte, pues nos habla, ¿verdad?, de lo que creemos y lo que nosotros sabemos de nuestro Creador. En el artículo 1 dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esta primera afirmación, creo en Dios, está en el numeral 199 del Catecismo. Y la profesión de fe es también la más fundamental. El símbolo habla de Dios y habla también del hombre y del mundo. Y hace por a Dios todos los artículos del credo. Depende del primero, así como los mandamientos son explicaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios, tal como se reveló progresivamente a los hombres. Con razón los fieles confiesan que lo más importante de todo es creer en Dios. Entonces, el don de la piedad nos hace reconocer a nuestro Padre, a decirle Padre, a recurrir a Él con confianza, a ser verdaderos hijos, ¿verdad?, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que vino a darnos ejemplo de eso. Saber de que Dios es siempre está con nosotros como un padre. Muchas veces nosotros, como decía anteriormente, no esa confianza, nunca dejamos nuestras preocupaciones o las actividades en sus manos. El número 220 del catecismo es confiar en Dios todas las circunstancias y adversidad. Lo expresa admirablemente. Todo se pasa. Dios no se mueve. La paciencia. ¿Se me escuchan? Ah, ya ahorita al final se te estaba cortando. Dice, no te turbes, no te espantes. Se te sigue cortando, Betty. Betty, se te sigue cortando. Se te corta mucho, Betty. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya mejor. Okay. Bueno, entonces en conclusión, yo lo que he venido relacionando en estos días, reflexionando, es que hemos venido aprendiendo mucho de los dones que el Espíritu Santo nos otorga, ¿verdad? Ya aprendimos a darnos cuenta de cómo captar a través de la creación el amor y la grandeza de Dios y la relación profunda que Dios tiene con cada una de sus criaturas por medio de la ciencia. Luego aprendimos a discernir cuál es la voluntad de Dios, saber escuchar y ser buenos consejeros por medio del don del consejo. A la vez, nos permitimos a ver las cosas como Dios las ve para poder juzgarlas correctamente por medio del don de la sabiduría. Con esto, dimos al alma la docilidad para apartarnos del pecado por temor a disgustar a Dios, con el don del temor de Dios. Ahora, aprendí a acercarnos confiados a Dios, a abrir nuestros corazones de hijo, a un Padre que nos quiere y nos perdona con el don de la piedad. ¿Qué es lo que significa el don de la piedad? No es, muchas veces se
se confunde uno con los significados. Muchas veces lo confunden la piedad con la caridad, que no es lo mismo. Y quiero terminar con una oración de San Carlos de Foucault, que es una oración escrita desde el don de la piedad, que dice así: Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Gracias, Betty. Pero tengo dos preguntas para ti. ¿En qué momento has sentido tú la piedad de Dios en tu vida? Desde hace mucho tiempo, Leti, he vivido tratando de aceptar la voluntad de Dios, pero lo viví hace tres años, cuando me abandoné totalmente a Dios, cuando le entregué todo todos mis problemas, pero más aún dejé en sus manos la vida de mi hijo. Yo siempre he dicho que vivir en la voluntad de Dios a veces no es aceptar la voluntad de Dios, porque eso es lo que cuesta mucho más trabajo, aceptarla. Pero se recurre a Dios. Antes yo recurría a Dios solamente como algo superficial, ¿sí? Algo que nada más íbamos a rezarle, a orarle. Hoy en día yo hago un diálogo como una hija a un padre. Y eso lo aprendí por mi hijo, por mi Christopher. Y él fue la mayor enseñanza de vivir y aceptar la voluntad de Dios. Este tema para mí ha sido muy, muy gratificante, porque me ayudó mucho a darme cuenta de que, a pesar de estar en unas dificultades, sigue uno teniendo esa fe, esa ser fiel a Dios, ¿sí? Yo comentaba anteriormente, cuando no me dieron esperanza con mi hijo, que supuestamente una hora de vida. Al otro día el salmo me decía: Señor, tú me has convertido mi duelo en alabanzas. Y ahora que vivo mi duelo, no dejo de alabar a Dios, porque yo sé que en todo este tiempo el Señor se ha valido de muchas cosas para demostrarme su amor, para que yo también así pueda sentir todo ese amor que Él tiene para mí, para que yo no lo sienta lejos a pesar de este dolor que estoy pasando. Y seguir adelante en oración, más que nada. Hacer una oración filial, hacer una oración que no sea de mis labios para afuera, sino desde mi corazón. Eso es lo que yo entendí en este don
y lo que he venido escuchando a través, como les expliqué ahorita, cada uno de los dones lo he venido, los he venido tratando de entender y metiéndolos en uno y en el otro. Es, no puede estar un don solamente en uno. Realmente creo que los experimentamos todos en algún momento de nuestras vidas. Es lo que puedo compartirle, Leti. Muchas gracias. Espero que me hayan entendido. Sí, se entendió muy bien. Y sí, ningún don puede estar separado del otro. Hay una conexión porque todos vienen del Espíritu Santo. Esos dones, y son siete. Entonces, a veces el Señor nos hace pasar esos dones en diferentes momentos, como tú lo acabas de decir. Pues muchísimas gracias, Betty. Gracias por tu tiempo, gracias por tu esfuerzo, gracias por compartirnos hoy el don de la piedad. Y pues seguimos, como tú decías, algo tan bonito y qué importante. Y te felicito con lo que dijiste ahorita al final, que has ido meditando cada don. ¿Cuántas veces solo lo escuchamos? El don de la piedad, el don y así, así. Pero los meditamos a profundidad o solamente es por fuera. Cuando oramos, tú también decías, ¿oramos por fuera o es ya esa oración con el corazón? Como tu hijo decía, cuando él no podía orar, él decía, yo rezo con el corazón. Y el Señor nos invita a que siempre nuestro diálogo diario sea desde el corazón. Es donde escuchamos al Espíritu Santo desde el interior. Por fuera sabemos que hay mucho ruido, muchas cosas, pero en tu interior solo estás tú y el Señor. Entonces, muy bonito mensaje que nos has dado hoy, Betty, y nos estás invitando a hacer esa oración con el Señor, ese diálogo en el interior. Y pues vamos a ver qué nos dice Santa Faustina en el 1443 sobre la piedad. Dice Santa Faustina, oh Dios, que por tu misericordia te has dignado llamar de la nada a la asistencia al género humano, colmado generosamente de la naturaleza y de la gracia. Pero para tu bondad eso no ha sido suficiente. Tú, Señor, en tu misericordia nos das la vida eterna. Nos admites a tu felicidad eterna, nos haces partícipes de tu vida íntima, lo haces únicamente por tu misericordia. Nos concedes tu gracia únicamente porque eres bueno, lleno de amor. No éramos nada necesario para tu felicidad, pero tú, Señor, quieres compartir con nosotros tu propia felicidad. Pero el hombre no resistió la prueba. Habría podido castigarlo como a los ángeles rechazados eternamente. Pero aquí se manifestó tu misericordia y tus entrañas fueron sacudidas por tu gran piedad. Y tú mismo prometiste reparar nuestra salvación. No nos castigaste como lo habíamos merecido, debido al inconcebible abismo de tu compasión, que sea adorada tu misericordia. Oh Dios, la glorificaremos por los siglos, y los ángeles se asombraron de la grandeza de la misericordia que manifestaste a los hombres. Y también nos vuelve a decir en el 1745. Tú mismo te has preparado un templo en la Santísima Virgen María. Sus entrañas inmaculadas son tu morada y se hace el milagro de tu misericordia. Oh Señor, el Verbo se hace carne. Dios habita entre nosotros. El Verbo de Dios, la misericordia encarnada, nos has elevado a tu divinidad a través de tu humillación, en el exceso de tu amor, en el abismo de tu misericordia. Los cielos se asombran de este excelso de tu amor. Ahora nadie tiene miedo de acercarse a ti. Tú eres Dios de la misericordia. Tienes piedad de la miseria. Eres nuestro Dios, nosotros tu pueblo. Tú eres nuestro Padre y nosotros por tu gracia somos tus hijos.
sea glorificada tu misericordia por haberte dignado descender hacia nosotros. Adorado seas, oh Dios misericordioso, por haberte dignado descender desde los cielos a la tierra. Te adoramos en gran humildad, por haberte dignado elevar en todo el género humano, insondable en tu misericordia, inconcebible por amor a nosotros. Has tomado el cuerpo de la Virgen Inmaculada, jamás rozada por el pecado, porque así lo has establecido desde la eternidad. La Santísima Virgen, esta azucena blanca como la nieve, es la primera en adorar la omnipotencia de tu misericordia. Su corazón puro se abre con amor a la venida del Verbo. Cree en la palabra del mensajero divino y se fortalecerá en la confianza. En el cielo se asombran de que Dios se hubiera hecho hombre, que hubiera en la tierra un corazón digno de Dios mismo. Oh misterio de la divina misericordia, oh Dios de piedad. Amén. Y pues también cuando vamos a misa, no sé si ustedes recuerden, esta es una oración que decimos siempre en la misa, es una oración eucarística que decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ¿cómo respondemos? ¿Alguien recuerda? Ten piedad de nosotros. Sí, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Estamos pidiendo la misericordia, la piedad de nos cuando hacemos esta oración, siempre que vamos a misa. Entonces siempre pongan atención en cada oración que se hace en la Santa Misa. Gracias y muchísimas gracias, Betty. Ya no pudimos hacerte más preguntas, el tiempo se fue rapidito, pero gracias por tu tiempo. Entonces, pues estamos listos para el Santo Rosario y encomendando a todas las familias, especialmente esta misión que hoy se cumplió, bendito sea Dios, y que la Santísima Virgen se quede en este hogar, que se quede permanentemente en este hogar con esta mamá, y pues también seguimos en oración por todas las familias que están pasando por depresión y todos los jóvenes. Como decíamos en la mañana, ofrecemos nuestra oración por todas las familias del mundo, por tu familia y por mi familia. Ofrecemos este rezo del Santo Rosario. Amén. Ave María, mande. ¿Sí puedo comentar algo? Sí. Estos siete dones del Espíritu Santo, como dice Betty, es cierto, como que todos los hemos experimentado alguna vez en la vida. Y también me hace pensar en las bienaventuranzas, que es como gracias que Dios nos da.